En apoyo a los miles de hondureños amparados bajo el estatus de protección temporal TPS en Estados Unidos y a quienes el presidente Donald Trump dijo que se les suspendería este beneficio, la alianza de oposición marchó hasta la embajada norteamericana para enviarle un mensaje al mandatario estadounidense que si retira el apoyo a los compatriotas, Palmerola también tendrá que salir de Comayagua. Señor Trump, usted no es superior a las leyes de los Estados Unidos. Usted está sujeto a las leyes norteamericanas. Usted no puede romper siglos de tradición de los pueblos de América, de los pueblos latinoamericanos o de otras latitudes del mundo que han buscado asilo y refugio en producto de guerras o de invasiones que muchas veces ustedes han provocado, pero que Estados Unidos ha abierto las puertas para que diferentes grupos puedan residir en su país. Usted no puede romper unilateralmente los convenios internacionales de ningún país y menos los que ha firmado con Honduras. Señor Trump, su política migratoria es equivocada, es un atropello a la dignidad humana. 56 compatriotas nuestros acaban de quedar sin el TPS. Hombres y mujeres que se fueron de este país porque ya no había empleo, porque ya no había salud, porque ya no había educación, porque nos convirtieron en el país más pobre de Latinoamérica. Y hoy los señores de Estados Unidos, que han utilizado nuestro territorio como patio trasero, hoy le dicen a nuestros compatriotas que ya no los quieren por allá, pero sí ocupan la base militar de Palmerola, sí ocupan nuestro territorio, sí ocupan nuestra tierra y sí, y si se involucran en los fraudes electorales. Zelaya aseguró que la responsabilidad de que más de 40.000 hondureños queden sin este amparo recae sobre el mandatario Juan Orlando Hernández. Es precisamente que Donald Trump está equivocado con su política. Y Juan Orlando, que no sea tan miedoso, pues, tan débil. Presidente que no tiene la legitimidad para pararse frente a Estados Unidos, porque él tiene suficiente armas y poder para negociar con los Estados Unidos y no lo hace. Aseguraron también que el país no está en las mejores condiciones para recibir a tantos compatriotas, que lo único que vendrían a hacer es a sufrir ante tanta ola de violencia, criminalidad, pobreza y falta de empleo. Para TNN, Igual División, con las imágenes de Adalid Hernández, les informó Janet Flores.